Una vez, un marajá que tenía fama de ser muy sabio, cumplió 100 años. El acontecimiento fue recibido con gran alegría, ya que todos querían mucho a su gobernante. En el palacio se organizó una gran fiesta para aquella noche y fueron invitados poderosos señores de todo el reino y de otros países. Llegó el día del cumpleaños. Una montaña de regalos se amontonó en la entrada del salón donde el marajá iba a saludar a sus invitados. Durante la cena, el monarca pidió a sus sirvientes que separaran los regalos en dos grupos, los que tenían remitente y los que no se sabía quién los había enviado. A los postres, el rey mandó traer todos los regalos en dos montones, uno de cientos de grandes y costosos regalos y otro más pequeño, con solo alguna decena de presentes. El marajá empezó a abrir los regalos del primer montón y fue llamando a quien se los había enviado. A cada uno le hacía subir al trono y le decía: «Te agradezco tu regalo, te lo devuelvo y estamos como antes». Y dicho esto, le devolvía el regalo sin importar qué fuera. Cuando terminó con el primer montón y devolvió todos los regalos, se acercó a la segunda montaña y dijo: «Estos regalos sí me los quedaré. Estos son los que no tienen remitente y por ello no me obligan a nada. A mi edad ya no es bueno contraer deudas». Cada vez que recibas algo, puede estar en tu ánimo o en el del otro transformar ese dar en una deuda. Si fuera así, me parece que es mejor no recibir nada. Pero si eres capaz de dar sin esperar pagos y de recibir sin sentir obligaciones, entonces puedes dar o no, recibir o no, pero jamás quedarte endeudado. Y lo más importante, nunca más nadie dejará de pagarte lo que te debe, porque jamás nadie, jamás te deberá nada.